Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Carmen? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Y usted qué tal? Pues por acá un poco fresco, ¿verdad? Porque está fresquito. Sí, es cierto, un poco. Licenciado, no voy a Mande. tener la cámara todo el tiempo porque acabo de salir de la oficina y tengo que conducirme hasta la casa, Sí, ¿verdad? entiendo. Entonces, no todo el tiempo, pero sí voy a estar escuchando la clase. Muy amable, Carmen, por informarme. Le agradezco mucho. Bueno, está bien. Mucho gusto. Un Mucho placer, Carmen. gusto. Voy a participar también. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Concepción, ¿cómo seguimos de ese dolor de cabeza? ¿Todavía seguimos con migraña? Ya, Dios, ya mejor. Ya mejor, significa que todavía estamos en eso. Sí, a veces dura bastante, De verdad. pero ya es soportable. Ay, pero qué malo escucharlo porque realmente estuve investigando de eso y realmente es doloroso. Hacen algunos comparativos, ¿verdad? Y es sumamente doloroso. Así es. Y más para cuando uno realmente a veces uno puede desconocer por ignorancia, ¿verdad? Y la verdad es que es un dolor. Bueno, mi hermana me estaba explicando, mi hermana es psicóloga y me estaba explicando un poco el padecimiento de varios áreas y entre ellas la migraña, ¿verdad? Sumamente terrible, ¿verdad? El dolor. Pero me alegro de verle conectada y con cámara, imagínense. Gracias. Es un privilegio que no todos los días tenemos gente aún recuperándose y con cámara. Y está también Marnie, está Valentina, está Connie y Carmen que nos dijo que va camino de su casa. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Salieron? No. Yo no. Son gente de casa. Así es. Igual Marni ve ahí está diciendo sí. Sí, igual. Todo, yo tampoco, yo me quedé en mi casa, o sea, me quedé trabajando, por cierto. Connie también, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que también la implicación de salir es ahora con el tráfico también es un poco complicado, ¿verdad? Porque Hay que aprovechar a descansar. eso sí, dormir, 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 ¿verdad? Vamos a proponer que empecemos con la medida europea que ha venido para Latinoamérica de que se elabore de lunes a jueves y a viernes, sábado y domingo. Pero bueno, algunos no están de acuerdo porque se aumentan las horas de lunes a jueves, ¿verdad? Se aumentan las horas que no laboran viernes. Pero dicen que el impacto ha sido muy, muy, estaba viendo un estudio en CNN Internacional, no en español, ha sido muy, muy en los países nórdicos, ha sido muy fuerte, también en países como Chile, ¿verdad? Han sido muy fuertes. Imagínense que no trabajáramos viernes, ¿qué harían los viernes ustedes? Dormir. Se puede aprovechar para sacar cosas personales. También. Solo que parece que les habían puesto una normativa que eran tres cosas. Uno, era para salud, dos, para la familia y tres, descanso, algo así. Parece que era que tenían que cumplir con alguna normativa, ¿verdad? Porque algunos parecían en el reportaje decir que no los dejaban trabajar. O sea, les era prohibido trabajar, ¿verdad? Entonces, está así como un poco complicado, pero también, ¿verdad? El descanso. Estaba viendo un amigo 3 años más que yo y acaba de morir. O sea, no era enfermo, no tenía ningún padecimiento. Jugando fútbol, ¡pum!, le dio un paro cardíaco y murió.
Entonces, es amigo lejano, ¿verdad? Y son Coterráneo de... Mándeme. que toda esa estas situaciones que se están dando, que no hay como un diagnóstico médico que padece de algo o una enfermedad crónica, lo ha provocado la vacuna del COVID. Y fíjese que es cierto, porque según me dice, bueno, un colega que también fuimos compañeros, pues no saben realmente qué pasó, pues, o sea, realmente no saben qué le pasó realmente. Entonces, es bien increíble, porque yo recuerdo que él era un tipo sumamente muy acucioso para los hábitos de salud, increíblemente, ¿verdad? Recuerdo que hacía ejercicio más que nosotros, oh, una cosa increíble, ¿verdad? Lo miraba todos los días que llegaba al colegio, lo miraba completamente, se llegaba a cambiar el colegio porque había ido a trotar, ¿verdad? Y siempre lo vi en esa parte, ¿verdad? Pero un tipo muy sano, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, hay algunos padecimientos que, bueno, la muerte silenciosa de la presión alta, ¿verdad? Que algunos no se la miden. Y eso a veces no tiene que ver con que uno sea, que uno esté pasado de libras, los que estamos pasaditos de libras, ¿verdad? No tiene nada que ver. Bueno, hoy sí ya tenemos casi la mayor parte de los colegas. Tenemos un tema hoy que creo que le va a interesar. Bueno, no, sí le va a interesar. ¿Verdad? Creo que es una de las cosas que de repente deberíamos nosotros preocuparnos un poco sobre los métodos de cómo evaluamos el desempeño de alguien. Yo siempre he estado en esa lucha. El aplicar a veces un método, nosotros estamos haciendo una propuesta, indudablemente es muy, muy parca todavía. La evaluación del desempeño vista desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? No solo con una línea. Esta noche traemos algunos métodos, ¿verdad? Claramente, de cómo podemos establecerlo, ¿verdad? Y cómo estos nos pueden permitir tener un panorama en el horizonte de la evaluación del desempeño. Pues les cuento que nuestra agenda va a ser muy agradable. Les doy la bienvenida a los que se están sumando: Rubén Enrique, Carmen Yolanda, Melissa Esther, Melissa Roque. Gracias. En lo posible, parte de las indicaciones es mi obligación repetirlo, ¿verdad? Que puedan conectar su cámara, porque es parte de los requisitos de INSAFOR, ¿verdad? Y que nos puedan apoyar con eso, porque ellos en cualquier momento pueden ingresar y la parte de su participación, pues, es indudablemente vital, vital. Entonces ellos lo ponen como requisito, así como también pueden ingresar en este momento o al día siguiente. Por eso los videos están subidos automáticamente. Hoy en la noche yo los subo, ¿verdad? Yo no espero el día de mañana, tiene que estar subido antes de las 8 de la mañana. Yo ahora mismo están los videos ahí en la lista que usted ve o en la plataforma, usted los puede buscar claramente ahí. Así que bienvenidos. Déjenme rápidamente presentarles la agenda. Vamos a estar hablando de los métodos de evaluación, siempre con un enfoque de evaluación de desempeño, cómo algunos métodos pueden ser adaptados a realidades, adaptados a principios, adaptados a situaciones, adaptados a perfiles o colocados en áreas, establecidos en empresas, que es diferente, ¿verdad? Y diseñados para ciertos niveles operativos, mandos medios y gerentes. Entonces, daremos una particular de conferencia para poder establecer un poco la diferencia. Perdonen que alguien del grupo me estaba llamando por teléfono, pero ahorita no le podría contestar. Y esto en determinado momento nos va a permitir tener una clara referencia de los métodos. Veremos algunos, ¿verdad? Veremos algunos. Entonces, creo que estamos la mayor parte.
Déjeme un poco entonces compartir con ustedes para que nos quede espacio de poder, nuestra agenda es siempre exponer, tener una conferencia y luego pasar lista, ¿verdad? Y escucharles a ustedes también. Este marco es la evaluación de desempeño. En esa área es que estamos trabajando y ahora nos vamos directamente a lo que es los métodos de evaluación. ¿Cómo los métodos de evaluación pueden inferir o establecerse o crear algún tipo de dinámica mental o operativa en una empresa? Déjeme decirle que claramente yo he estado esta semana semana pasada en una empresa donde escuché esta frase: la evaluación no me sirve de nada porque no me aumenta el salario, no me da ninguna prerrogativa para que pueda haber un cambio en mi ambiente laboral. Sumamente delicado. Pero nosotros tenemos que cambiar esa realidad. Es por eso que veremos ahora los métodos de evaluación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer un poco el modelo de métodos de evaluación de desempeño según la Universidad de Boston, Boston University. Vamos a describir el modelo que ellos han establecido a través de un conocimiento amplio. Lo pueden buscar, ¿verdad? Y al final, lo que buscamos es que usted pueda identificar este modelo con sus componentes. Es un modelo muy abierto, es un modelo muy, contiene elementos muy, muy particulares. Déjeme entonces hablar un poco sobre este modelo, ¿verdad? Es un modelo muy sencillo, es un modelo muy práctico, es un modelo conocido como DM, ¿verdad? Que sería DM, ¿verdad? Es un modelo de métodos, es decir, es un conjunto de métodos de evaluación de desempeño que se centra en medir, primer elemento, analizar, ¿sí? Observar el rendimiento de las personas. ¿Cómo así, Marvin? Bueno, van a medir y analizar la contribución y el rendimiento de los empleados de una organización. El modelo de métodos de evaluación de desempeño se centra en esa forma. Dentro de una organización, este modelo incorpora los enfoques que la Boston University ha realizado por décadas de décadas para asegurar, primero, que haya una evaluación justa, que es algo que de repente en la clase pasada mirábamos, ¿verdad? Si la evaluación es justa, que sea efectiva. La efectividad significa llegar al punto de pagar a la persona de acuerdo a lo que está haciendo, porque a veces la sobrecarga probablemente no permite que el salario sea acorde a la realidad, y promover el crecimiento individual. Eso es importantísimo. Por alguien me decía en una empresa, no me interesa el crecimiento individual, le decía yo, le debería interesar, porque si crece individualmente, sus habilidades, sus experticias, sus competencias profesionales al mismo tiempo van a ser fortalecidas, ya sea por las blandas, ya sea por las especializadas, ya sea por las de puntas, ya sea por las que ahora se conocen como la de incidencia. Y esto va a permitir que haya una clara identificación con los objetivos de la empresa, organizacionales, y que promueva una mejora continua. El método trata sobre eso. Debería ser eso siempre, el que nosotros podamos apuntar a que las personas crezcan individualmente. Por ejemplo, en los hábitos son uno de los elementos que se deben de atacar. El hábito del tiempo, el hábito en este caso de la salud, debería ser algo parte, ¿verdad? ¿Por qué se enferman tanto algunos empleados y por qué a ciertas edades? ¿Por qué de repente entonces tiene que ver con relación de hábitos, acciones, trabajo, contexto, ¿verdad? Son enfoques diferentes, pero hay algunos factores que se vuelven más incidentes. Déjenme entonces ver este modelo, que es un modelo muy interesante, es un modelo que fragua directamente, es una apuesta directamente de la universidad. Cuando hablamos en este caso del modelo, estamos hablando de ejes. ¿Cómo así, Marvin? Bueno, los ejes del modelo DIEM son métodos de evaluación. Algunos ya los conocemos. Entonces, lo que ellos tratan en este caso es que tenga usted un abanico para que pueda, en este caso,
establecer una clara referencia y aplicación de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? El DM habla sobre eso, los diferentes métodos que en determinado momento se pueden ocupar de acuerdo al desempeño que tenga el empleado. Por ejemplo, el famoso MBOI, ¿verdad? Entonces, el objetivo medible, donde los empleados establecen objetivos específicos, cuantificables, en colaboración con sus supervisores, es decir, aprendizaje de colaboración, y se evalúan los logros de estos al final de un periodo, trimestral, semestral, cuatrimestre. Entonces, por ejemplo, un miembro de un equipo de marketing establece un objetivo de aumentar la interacción en redes sociales, que eso me encanta a mí, en un 15% durante un trimestre. Esto es parte de cómo puedo medir a alguien. Es una evaluación. Hay un punto específico de lo que yo debo de medir. Entonces, los objetivos medibles tratan sobre eso. ¿Qué es lo que quiere lograr? Y este es un enfoque claro. El problema muchas veces es que nosotros le decimos son cantidades irrealizables de logros. Tienen que ser realmente que sean cercanas a lo que nosotros esperamos. Y indudablemente es un problema cultural. ¿Por qué? De desconocimiento. ¿Por qué? Porque la persona que está quizás arriba del operario, del mando medio, no tiene la formación, no tiene la particularidad de un enfoque claramente y no haya que hacer. Yo he escuchado a gerentes claramente diciéndome, no sé qué hacer, Marvin, no sé qué hacer. Yo le digo, ¿por qué no ocupa uno de los métodos? Y hay algunos que son muy honestos y me dicen, Marvin, no conozco ninguno de los métodos. Recuerdo que algunos los vi en la universidad, pero nunca he aplicado uno. El de los objetivos medibles es uno muy bueno porque es colaborativo. Los dos lo construyen y al final se evalúa con respecto a tiempo. Es decir, no solo hay colaboración, sino que también hay un espacio de tiempo en donde yo puedo precisar cuánto lo lograré, ¿verdad? Indudablemente tiene que responder a lo que la necesidad de la empresa quiera, porque no va a decir usted, esto lo voy a lograr en un año, y si lo quieren para un trimestre, tendrá que llevar un elemento de un ganar-ganar. Hay un establecimiento. La gran pregunta que nace con el primer método es, ¿usted lo ha utilizado alguna vez? ¿O se lo han aplicado a usted alguna vez? No me conteste, tendrá la oportunidad. ¿Por qué? El objetivo es medible. El logro. Por ejemplo, casi siempre en las hojas de vida se pide cuáles han sido sus mayores logros normalmente en las empresas que están con una avanzada en lo que es la periferia de lo que una experiencia puede tener, es cuál es el mayor logro que usted ha tenido en el empleo anterior. Es decir, es una pregunta crucial, vital, que debe estar regida en este momento. Entonces, a veces tiene que ver con esta parte. Yo recuerdo a alguien decirme, mantuve el logro del objetivo que me impusieron, me dijo, no que dialogamos, impusieron por cerca de 3 años, que era el 25%, ¿verdad?, de aumento de la cartera de clientes, lo cual era abismalmente increíble. No sé si era cierto, había que haber preguntado. No era uno de los enfoques para su contratación. El enfoque de su contratación era el manejo de herramientas en una especificación. Hay un detalle en esta parte, fíjese, y antes de pasar a los otros, los objetivos medibles ahora se hacen a través de pequeños software, ¿verdad? Pequeños ejecutables que se establecen a través de una aplicación o a través de lo que es un indicador, ¿verdad? Reforzado a través de un informe. Y indudablemente tenemos el dashboard que nos va a ir generando datos, 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 datos. Sé cuánto es lo que produjo en esta semana, sé a quienes visitó, sé cuántas horas invirtió, sé qué es lo que no hizo, sé lo que hizo. Entonces, el problema de este método es que si no va acompañado, y al igual que todos los demás, con el enfoque tecnológico, se queda muy parco.
se queda muy parco porque se queda fuera de la realidad. Por ejemplo, ¿cómo una persona que tiene a 25 personas bajo su tutela va a estar midiendo el logro? Ciertamente va a tener que hacer una escala, la cual si la hace manual es lo peor que puede hacer. Por tiempo, por incidencia, por transferencia, por equivocación, por nivel de error, por lo que sea. Entonces, por eso se vuelve categórico la herramienta tecnológica, porque lo hace versátil, lo hace disponible, lo hace más práctico. Bueno, yo acabo de realizar un estudio de dos textos que quizás me hubiera llevado 2 meses, más o menos, el analizarlos, ¿verdad? Directamente sobre qué indicadores debía ser. En este caso, un software de inteligencia artificial me lo hizo alrededor de 4 o 5 horas y es mucho más práctico, mucho más práctico. Entonces, medible. ¿Lo ha aplicado o se lo han aplicado a usted? Me lo contesta cuando tenga la oportunidad. La escala de calificación BARS, ¿verdad? Es una conocida, las famosas escaletas de calificación que describen comportamientos y habilidades concretas en diferentes niveles. Ojo con eso. Las escaletas me ayudan a valorar comportamientos. Por ejemplo, los comportamientos son medidos a través de conductas. Sí se puede medir. Recuerde, lo que no se puede medir es el amor, el cariño. Puedo medir comportamientos. Entonces, se mide comportamientos y se miden habilidades concretas en diferentes niveles. Deme un ejemplo, Marvin, de cómo podría ser. Bueno, un supervisor califica la capacidad de comunicación del empleado utilizando una escala que describe ejemplos de comunicación en diferentes niveles. Por ejemplo, siempre se expresa de manera clara, efectiva, y eso lo hacemos ahora a través de una APP o lo hacemos ahora a través de una evaluación directamente en línea. Por ejemplo, ¿cómo hace una evaluación de las habilidades, los niveles permitidos de tolerancia de errores? Como por ejemplo, ¿cuántos paquetes en determinado momento, si él era el de logística, cuántos paquetes él pudo dirigir sin que bajara del punto 8, que es el normal, ¿verdad? De error que pueda tener en un área de logística. Si hablamos en el área de ventas, ¿cuánto es la habilidad concreta de poder establecer, número uno, una cartera sostenible? Número dos, una venta estacionada. Número tres, un conglomerado de nuevos clientes, ¿verdad? Entonces aparecen lo que son habilidades. ¿Qué tipo de habilidad? Una habilidad que no necesita, en este caso, indagarse, sino que ya es parte del ser. Entonces se utiliza esta. Y esa va acompañada de un comportamiento, como por ejemplo la autobúsqueda. La autobúsqueda es clave. Cuando alguien me dice, ¿y dónde queda tal lugar? Los vendedores ocupan eso. Y los vendedores, al igual, yo le decía a un vendedor debe ser igual que un taxista, debe conocer todas las partes. Si no las conocen, entonces es como un gestor de talento humano. Debe de conocer todas las escaletas de cómo puedo medir, cómo puedo establecer, qué tipo de herramienta podría ocupar. Entonces, esta escala de calificación me permite a mí medir comportamientos. Los comportamientos son claves para el compromiso. ¿Para qué me sirve el comportamiento? Compromiso. ¿Para qué me sirve el comportamiento? Me sirve para la identificación con el ideario de la empresa. Hay gente que de repente no va a querer hacer más allá de lo que se le pide. Es el comportamiento. La habilidad, es decir, desarrollar esa habilidad por mucho tiempo le va a convertir en experticia y esa experticia se va a convertir en competencia. Significa que esa persona va a ser alguien que puede ocupar como un mentor inverso. Va a aprender, pero puede enseñar. Tercer método, mire, para que nos quede espacio para poder dialogar y poder escucharles a ustedes. La evaluación de 360 grados, ustedes lo conocen perfectamente esto. Es muy común, hubo una explosión sobre él en donde recopilaban evaluaciones del empleado, no solo del supervisor, sino también de sus compañeros de equipo, de sus subordinados, de los clientes, ofreciendo una perspectiva completa. Yo recuerdo que la de 360 habla del contexto completamente. En una empresa que tengo en este momento en la mente,
que ellos lo hacen, en este caso, cada trimestre. Por ejemplo, tienen una evaluación de cómo es percibido la actitud del gestor, ellos no le llaman vendedor, sino del gestor directamente frente a los clientes. Y le hacen una encuesta de satisfacción. Por ejemplo, parecida a la que una aplicación de envío de comida, ustedes lo conocen por ahí, hace que usted hace con el repartidor, llegó hasta su casa el paquete, le preguntan a usted. Ah, es importante. Es una variable, por ejemplo, una variable que van a estar preguntando ahora es, ¿cómo es el pago en el trato que se da? Estoy viendo ahorita que es una de las tendencias que va a haber. Es decir, traducción, anda vuelto, ¿verdad? ¿Cómo es la complementariedad que se da? El jefe recopila una retroalimentación de los miembros del equipo sobre la capacidad de liderazgo, sobre la capacidad de administración efectiva del tiempo, sobre, en este caso, llegadas tardías, llegadas, en este caso, pedidos de permiso, problemas con algunos colegas. La 360 es evolutiva, ¿verdad? A la que conocimos hace más o menos 10, 15 años. Cuarto, en este caso, método. El autodesarrollo y metas, ¿verdad? Algunos le llaman goal, ¿verdad? Pero los empleados acá participan en su propia evaluación, identificando lo primero es logro. Y el logro me lleva a mí a un desafío. Por ejemplo, si usted no tiene desafíos en el trabajo que usted está, entonces su trabajo se vuelve rutinario y aburrido. O si el desafío no está de acuerdo al crecimiento y desarrollo suyo. Por eso el logro tiene que estar, en este caso, abocado al desafío. Por ejemplo, el logro es, ¿qué es lo que quiere usted lograr, establecer, permitirse como desafío? Si no tiene una vinculación clara, entonces usted se va a quedar en un establecimiento de metas que usted dice, ah, nunca la lograré, voy a estar aún aquí hasta que me lo permita. ¿Por qué? Porque el objetivo se conecta con el desafío y se conecta con la meta. Y hay un triate completamente en eso. Y va a fomentar la autoconciencia y el crecimiento. ¿Por qué? Porque está identificando su participación en la evaluación porque le gusta lo que hace, porque hay un desafío increíble, ¿verdad? A mí me gustaba bastante cuando estaba iniciando en las consultorías y yo recuerdo que escuché en dos ocasiones que llegaba tarde a la reunión de consultores de ANEP, decían, manden al cipote. Yo me sentía tan alegre que me dijeran así, ¿verdad? Entonces, manden al cipote porque era un cliente difícil. Entonces, era como manden a la oveja al matadero, ¿verdad? Entonces, a mí encantaba porque era un desafío para mí. Todos habían dicho que nadie lo quería. Yo sí quería ese desafío. Quería saber que al final de mi proceso, el logro, y era consensuado, el logro estaba conectado con el desafío y con mi meta. Y el proceso me fomentaba una autoconciencia y un crecimiento. Y siempre cuando alguien no quería, decía, denme el mami, le decía yo. Yo era el más chico de todo el equipo. Éramos 28. Yo era el más chico de todos. Un joven. El empleado siempre va a reflexionar sobre los logros que está haciendo. Y eso crea un desafío increíble. Y déjenme, en este caso, comentarles el quinto método. El basado en competencias. Ustedes lo conocen muy bien. Se evalúan las competencias y habilidades claves requeridas para el desempeño del puesto. Definamos competencia. Competencia es algo inherente donde la habilidad se ha unido con la experticia y esto ha permitido que dentro de su ADN ya esté, en este caso, fundido. Y la habilidad es algo que puede ir evolucionando directamente, quizás no convertirse en una competencia, pero sí puede en determinado momento establecerse como algo periódico. La habilidad es algo que usted hace todos los días. Las claves requeridas para el desempeño del puesto a veces demandan esas dos. Y a veces dejan a un lado, en determinado momento, el paso de la habilidad a la experticia. Como por ejemplo, una cajera tiene la habilidad de contar rápidamente el dinero, pero en este caso es una habilidad. Pero la experticia tiene que ver con catalogar algún tipo de requerimiento del billete,
¿verdad? E identificar algún proceso del billete que va, en este caso, con una numeración específica. Y esa competencia se enfoca como parte del paquete cuando usted contrata a alguien. La evaluación se centra siempre en las competencias de blandas, a veces, de trabajo en equipo, de administración efectiva. Por ejemplo, ahora me preguntaba alguien, ¿qué tan importante es el cliente interno? Es fundamental. Si no soporto a la gente que está conmigo, entonces usted no puede ser un candidato de la gente. El respeto es un principio fundamental, ¿verdad? Y para eso hay que tener inteligencia emocional. Cuando usted escuche frases como no soporto a nadie, entonces esa persona no está apta sobre ello. Eje del modelo. ¿Qué piensan, colegas, estimados? Déjenme aquí abrir el listado de asistencia. Y permítame en este caso el poder por acá colocarlos. Ok, Rubén Enrique Reyes Cruz, iniciamos de abajo de la lista hacia arriba. ¿Cómo está Rubén? ¿Con qué se queda de lo que hemos hablado, Rubén? Bueno, buenas tardes. Yo me quedo con las competencias. Con las Porque competencias. sí, porque en el equipo de recursos humanos hay personas que compiten. También eso también se evalúa, ya que se demuestra hasta dónde pueden llegar las personas. Tanto laboral como personales. Y en el área de competencias, ¿usted ya ha identificado las competencias suyas, Rubén? Si yo Sí. tuviera que contratarlo a usted, dos cosas por las que yo debería de contratarlo a usted, Rubén, así como que nadie nos está escuchando, ¿verdad? Dos cosas que usted en este caso lo trae ya en el ADN, es parte de su equipaje. Sería la atención hacia el tanto el personal como cliente. Ah, ok, eso sí, eso es importante, ¿verdad? Sí, la La atención, sí, al cliente es fundamental. Sí, con tan solo servirle al cliente qué es lo que necesita, cuáles son sus expectativas del producto y todo eso, entonces ahí ya va abriendo caminos, puertas de cómo va a requerir el producto. Excelente, Rubén, excelente respuesta. Gracias, gracias, Rubén. Gracias. Excelente aporte, excelente aporte. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué será más importante? Hablando en este caso del tema que hoy nos reúne para los que van los métodos de evaluación. ¿Qué será más importante? ¿Evaluar comportamiento o evaluar habilidad? A ver, ¿qué piensan? Marnie, ¿qué piensa? Yo digo que 50-50. 50-50. Sí, porque a veces o sea, el comportamiento se va reflejando a través de las habilidades que tiene la persona. Por ejemplo, yo tengo una persona que me cuesta sacarle paso, pero su comportamiento, cuando uno lo felicita y cuando uno lo va dirigiendo y diciéndole qué hacer, o sea, él va muy bien con su tiempo, digamos, de trabajo, pero cuando ya se apachurra, ya pierde el ánimo, ya no, su comportamiento incluso cambia. Entonces, yo digo que tiene que ver 50-50, tanto el comportamiento va dirigiendo la habilidad, porque si yo tengo un buen comportamiento, obviamente voy a tener una buena actitud, porque ya sea mi jefe o los que están al lado mío me pueden felicitar por mi trabajo. De lo contrario, a veces las habilidades no se hacen notar mucho, ¿verdad? Porque para eso te contratamos, le dicen a uno. Entonces, yo siento que van de la mano y lo pondero 50-50. Ok, ha hecho una valoración muy clara, Marnie, ahí el 50%. Ana María, ¿qué piensa usted de la siguiente apreciación que yo hago? Si usted tuviera que contratar a alguien, ¿por qué contrataría? ¿Por la forma que se expresa? ¿Por la forma en que se comporta? ¿O por una habilidad que la persona tenga? ¿Cuáles serían los
de los tres, ¿cuál sería el más determinante que le escogieran, por ejemplo, para ser su asistente? Bueno, yo pienso que los tres son importantes porque del comportamiento se va a lo demás, a las habilidades y a la otra. Pienso yo de que es bien importante, aunque a veces en el comportamiento a veces se puede moldear, pero está como en la, de verdad, en que la persona quiera, porque muchas veces eso se puede moldear. Yo he tenido una experiencia de eso y sí se puede moldear, pero depende de uno, el cambio que uno quiera tener, vea, pero sí es bastante complicado. Pero para mí es importante porque tiene que haber un equilibrio en ambas partes, pienso yo. Excelente, ¿no? Excelente, Ana María. Muy bien, nos ha dado una postura muy clara. Excelente aporte, Ana María, igual que Marvin. Muy bien, muy Gracias. bien. No, muy amable. Jessica Estrada, la pongo en problema en este momento. Hoy veo, si usted ve, he cambiado un poco el método. Me ve Concepción y algunos que no están con la cámara como así, lo odio, ¿verdad? No me gusta este método. Pero hoy vamos a ocupar como preguntas. Entonces, toda respuesta es válida de acuerdo a los criterios, ¿verdad? Yo les digo a mis estudiantes de maestría, cuando yo les coloque, de acuerdo a su criterio, ellos están preocupados, ¿y cuánto me saqué? Pues sí, de acuerdo a su criterio. O sea, si ya le digo yo, de acuerdo a la Boston University, establézcame en este caso los cinco métodos que ellos perfilan sobre, y son otros $20. Pero acá estamos construyendo, la experiencia de ustedes es vital, el punto de vista que podamos tener. Por ejemplo, Jessica, tenemos en este caso enfrente de nosotros cinco métodos. Por ejemplo, el método de objetivos medibles es aquel que yo me siento con la persona, entre los dos nos ponemos de acuerdo y entre los dos calculamos cuánto es lo que él puede alcanzar. Ese es el del objetivo. Y está el otro, el 360, evaluarle todo. ¿Con cuál usted se podría identificar más con la gente que usted trabaja? ¿O cuál le gustaría más de los dos? ¿O cuál se acerca más a la realidad? Porque depende de la realidad que vivimos, ¿verdad? Sí, exacto. Buenas noches, licenciado, compañero. El método de 360, porque ahí abarca también, ¿verdad?, las habilidades que podría tener el empleado, su entorno, el compañerismo también va de la mano, las responsabilidades que él pueda tener en su puesto y el desarrollo también, cómo es que lo va a hacer. Y también lo que mencionaban las compañeras, ¿verdad? El comportamiento, o sea, el comportamiento que él va a tener. Y de igual manera, si tiene un superior a cargo, cómo es que él también se va a dirigir a él y las actividades también que va a desarrollar, los resultados que va a obtener. Interesante, excelente respuesta, Jessica. Muy bien, andan inspirados, veo ahora yo. Vuelvo, ¿me dan permiso de seguir haciendo preguntas? Por ejemplo, Concepción, ya la veo que está lista para contestarme. Concepción, si usted tuviera que escoger entre el método de la escala de calificación, donde evaluamos comportamiento, significa que usted va a contratar a un conserje y habrá que estarlo evaluando a él en su desempeño. Y la escala de calificación, en este caso del BARS, habla sobre que describen los comportamientos y habilidades concretas que estas personas tienen. Es decir, me dice cómo se comporta y me dice qué habilidad tiene. ¿Escogería ese o se iría usted por aquel donde usted le pondría desafíos a él? Y le pondría metas, que sería el del autodesarrollo y metas. ¿Cuál cree que para alguien que usted lo pudiera contratar, con cuál se quedaría usted? Como usted mencionó, depende del puesto, ¿verdad? Mencionó un conserje. Entonces sí me quedaría con escala de calificación, ¿verdad? Porque el conserje no necesita mayores habilidades, es como más importante el comportamiento porque es como la primer persona
que atiende, ¿verdad? Al cliente que va llegando. Entonces, de él depende como el recibimiento del cliente y cómo van a evaluar a la empresa. Excelente. Escogería ese, ¿verdad? Y ahora, aprovechando, le hago una pregunta. Hoy me la Ya sabía, yo ya sabía que no iba a tardar mucho, ya sabía. Mándeme. Sobre la evaluación de los 360 grados, ¿verdad? Que mencionó en eso sobre los permisos de empleados. Hay, a veces cuando uno tiene un empleado, consulta o los evalúa de diferente por el tipo de relación que se tiene, ¿verdad? Para dar un permiso personal de un día completo, como para evaluar con goce de sueldo o sin goce de sueldo, ¿qué evaluaría? Ay, mire, ese está bien interesante, ¿verdad? ¿Qué evaluaría? ¿Qué evaluaría? Yo tengo tres cosas que evaluaría, pero Carmen me acaba de levantar la mano que ella quiere contestar esa pregunta, fíjese, ¿verdad? Carmen, ¿qué piensa? ¿Qué evaluaría? Buenas noches. Si me reformula la pregunta, por favor, porque Otra estoy creyendo. vez. Ok, Concepción, ¿tiene la posibilidad de reformularle sobre el método, en este caso 360, y con respecto a la variable de permisos? Ok. Ajá. Permiso a un empleado por un día con goce de sueldo o sin goce de sueldo. ¿Qué evaluaría para tomar la decisión de dárselo con esas? Pues yo evaluaría si lo que el empleado ha para lo que el empleado ha solicitado el permiso, si es algo personal, que no tiene nada que ver con la empresa, entonces sería sin goce de sueldo. Pero si es algo, por ejemplo, que el empleado ha solicitado un permiso para lo que, pues es bastante común, ¿verdad? Que, bueno, ahora ya hay un método que en línea se puede solicitar los antecedentes penales, solvencia policial, pero antes muchos empleados solicitaban permiso para ir a solicitar esos documentos, ¿verdad? Que eran de ley. Entonces, ahí considero que sí, pues tenía que dárseles con goce de sueldo porque era algo para cumplir un requisito que la empresa pedía y ese. Sabemos pues las colas que hacían, unas colas enormes, ¿verdad? Entonces el empleado estaba cumpliendo con llevar ese requisito que era también para la empresa, ¿verdad? Entonces ahí iba a ser con goce de sueldo, pero si ya el empleado, perdón, el colaborador pide permiso que porque va a ir un ejemplo a una actividad de su niño en el kinder, entonces ahí sí sería sin goce de sueldo. Interesante, mire el ¿Verdad? análisis que No hace sé si. en este caso. Cómo no, Carmen. Excelente análisis, excelente análisis. Pero en este caso tiene razón, ¿verdad? Está hablando de los contextos, está hablando. Si en este caso Rubiales, que es uno de los que exponen la evaluación 360, le daría una respuesta a mi querida amiga, le diría primero, hay que observar la política de la empresa. Eso es lo primero que le diría. Lo segundo, parte de lo que está hablando Yolanda, la naturaleza de la ausencia. Tercer elemento, en este caso, es la planificación financiera. Es decir, ¿cómo va a considerar las necesidades financieras actuales si le va a permitir o no le va a permitir? Ojo, la planificación financiera va conectada con la política de la empresa. Y la otra son prioridades personales y profesionales, que esas están enmarcadas dentro del reglamento que la empresa posee. Y por supuesto, en este caso, Rubiales siempre dice, tiene que tener el criterio, el inmediato superior, sobre elementos como tiempo, comunicación del empleado, y por supuesto, él dice que no debería de afectar, pero está presente la parte afectiva. Entonces, la duración del permiso está vinculado con tiempos, con la comunicación que tiene y indudablemente con la política de la empresa.
¿Verdad? En ese sentido. Connie, veo su mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Referente a lo que es el tema de ahorita, me parece muy, muy interesante, pues, porque a veces con esa de evaluación 360, estoy escuchando que van los permisos, ¿verdad? Pero lo que yo, bueno, me tengo una inquietud. Nosotros acá como alcaldía tenemos un reglamento de así, vean, de la alcaldía tenemos un reglamento donde especifica los permisos dependiendo del código de trabajo. Ahí va dependiendo si es por fallecimiento de algún familiar, por permiso personal o permiso sin goce de sueldo o con goce de sueldo. Ahí están unos artículos que ahorita no me recuerdo, pero en el caso, bueno, en el caso que yo estoy viendo eso, yo creo de que no sé si todos los venimos hablando del código de trabajo o de la empresa donde viven, no sé cómo lo tomarían ahí, porque veo que hay empresas de ventas, ¿verdad? Pero como en una alcaldía es diferente. Los permisos que se dan a veces solo son, bueno, al menos aquí dice que tenemos 5 permisos al año, ¿verdad? ¿Ustedes están por contrato o por ley de salarios? Por contrato tenemos personas y por ley de salario también. Okay. La ley del servicio civil Entonces, aplica ahí. Por eso, en este caso, Connie, estábamos hablando que depende de la política de la empresa y la naturaleza también de la misma. Porque si ya está reglamentado, en este caso, no hay otra forma. Que puede haber una excepción que la persona, como le mencionaba, por afectividad, lo cual no está dentro del esquema, podría suceder. Pero si ya está reglamentado, depende de la política, ¿verdad? En este caso, depende de la política, depende del reglamento, depende de la naturaleza, depende de lo que en este caso se ha establecido, por ejemplo, las ausencias con goce o sin goce. Por ejemplo, en el área de gobierno, en el área privada, son diferentes, ¿verdad? En la parte justificativa, yo conozco tres, cuatro lugares donde tienen, en este caso, 25 días al año que pueden faltar sin justificación médica y pueden, en este caso, decir que es por un problema médico, sin necesidad de agregar nada, ¿verdad? Y siempre remunerado. Depende de la naturaleza, como usted bien lo decía. La alcaldía, autónomas. Entonces, si es en la parte privada, indudablemente va a depender de naturaleza. Yo trabajé en una institución donde nos indemnizaban todos los años, ¿verdad? Uno sentía muy bien, nos daban el aguinaldo y nos daban un aguinaldo fuera de la proporción de lo que decía la ley. La ley establece claramente cuál es la proporción del aguinaldo, pero ellos tenían una política de dar un salario como aguinaldo y nos indemnizaban, era un segundo salario. Y el salario de diciembre, entonces nosotros éramos felices, ¿verdad? Imagínense recibir tres salarios, lo que algunos no pensaban era cuando se iban, que se iban únicamente con lo del año, ¿verdad? Si habían estado 15 años, ¿verdad? Entonces, depende de la naturaleza, en este caso, por ejemplo, si hay una normativa, yo conozco diferentes empresas donde la normativa cambia y otras donde aplican lo que la ley dice, ¿verdad? Lo que la ley dice. Entonces, por ahí sería, Connie, no sé si respondo la pregunta. sí, entendido, sí. Entonces, por ejemplo, la naturaleza de la ausencia en algunas partes es esa particularidad. Déjeme ahora preguntar, ya que, pero no sé si contesté yo a Concepción, porque no la vi así. Entonces, depende de la naturaleza, ¿verdad? En la parte privada, en la parte privada hay una particularidad. A veces puede ser inferencial, de acuerdo al criterio del jefe, ¿verdad? Eso puede ser así, ¿verdad? Me caes bien, no te preocupes, tómate la tarde, ¿verdad? Yo te voy a pasar un permisito. Eso depende, no es que suceda en todas las partes.
pero lo que establece la evaluación, en este caso 360, es que en todo su proceso va a haber una evaluación del supervisor, de los compañeros, de los subordinados, de los clientes, los stakeholders, ¿verdad? El cliente interno, el cliente externo, ¿verdad? El contexto, de eso se va a evaluar. Pero cuando hablamos ya de los permisos con goce, va a depender mucho si la naturaleza de la empresa, si se rige, como decía Connie, si se rige por la parte pública o si se rige por la parte privada. Dependería. Por ejemplo, a mí me fascina ese método, 25 días en el año, que puede ausentarse sin justificación médica. Y usted dice, por ejemplo, usted dice, me duele la cabeza, no voy a ir mañana. Y puede pasar un permiso sin necesidad de justificarse, ¿verdad? Sí. Y eso es parte de la naturaleza, de la institución y de la empresa, ¿verdad? Esa es parte. Lo veo pensativa, no sé si llegué a resolver la duda, Concepción. ¿Qué piensas? Sí, gracias. Se resolvió. Lo que pasa es que tenía consultas de una empresa que sí ya está, que tiene su reglamento y todo, ¿verdad? Pero en otra que no, porque por su pequeñez tal vez, vea, no hay muchos empleados, no hay un reglamento específico. Entonces, ahí es donde, de qué manera decidir, vea, porque no hay por qué regirse, sino que es tal vez solo por el desempeño del trabajador. Si llega temprano o no, ¿verdad? Para poderle dar un permiso sin goce de sueldo o con goce de sueldo. Esa era la consulta que me hacían y por eso la trasladaba. Fíjense que en Naciones Unidas, como cuando yo trabajé, yo hice una pregunta tan ingenua, pero tan ingenua, que hasta a la vez me da pena repetirla frente a mi jefa, ¿verdad? Yo era así muy ingenuo, ¿verdad? En ese momento, y creo que todavía lo sigo siendo, ¿verdad? Entonces le pregunto yo a ella, doctora, ¿a qué horas se entra y a qué horas se sale? Ay, me dijo, se entra a las 7 y la hora de la salida lo decido yo. Entonces dije yo, ¿y a qué horas es esa? ¿Verdad? Entonces, cuando se termina el trabajo. Y era verdad. Eran las 7 de la noche y le digo, doctora, ya me retiro. ¿Por qué te retiras? Si todavía no hemos terminado. Y era cierto, llegábamos 9, 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, claro, ella al día siguiente no tenía que estar a las 7, llegaba como a las 10, 11. Entonces, depende de la naturaleza de la empresa, indudablemente. Usted me dice, ¿qué injusticia? No, no era una injusticia. Porque el sueldo que realmente uno devengaba realmente representaba todo eso, pues, ¿verdad? Representaba, era un salario que realmente uno dice, pues me quedo a dormir ahí, ¿verdad? Indudablemente con el paso del tiempo y los años, eso queda en otra escaleta. La última pregunta, antes de irnos, bueno, son dos. Fátima Noemí Umaña, no sé si me alcanza a escuchar, Fátima. Fátima la una, o quizás va ahí. Fátima, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Bien, bien. Bien, bien. De los métodos que hemos hablado, ¿cuál le llama la atención, Fátima? El por competencia. ¿Y por qué? Porque considero que abarca más. Sobre lo que comentaban del comportamiento, las habilidades, considero que es más completo para hacer esas evaluaciones, o sea, para evaluar a la persona. Sí, es un método muy, muy completo, ¿verdad? Lo ocupan muchas, muchas, muchas empresas. Excelente, Fátima, muy gentil, muy amable, Fátima. No sé si me alcanza a escuchar en este caso Rebeca Paola Granados. Rebeca Paola, su medicina será entregada en la puerta número 5, cuando le llaman del seguro, ¿verdad? Rebeca Paola, ¿verdad? Hago la siguiente pregunta entonces, y acá solo pongo el chequecito de Rebeca. Estefanía Marroquín, no sé si me alcanza a escuchar, Estefanía, y estoy pronunciando correctamente su nombre. Estefanía, a la una.
Se va el avión en este caso marcha. Muy bien, chequecito acá. Y veo que acá Marixa Soto, no sé si me alcanza a escuchar. Fuerte y claro, Lee. Eso, Marixa, de todos los métodos, ¿cuál es el que le gusta más a usted que a usted le quisiera que le aplicara? El de autodesarrollo y metas, porque yo considero que cuando nos brindan una capacitación, uno sabe qué es lo que absorbió o qué es lo que pudo captar. ¿Y cuáles son las metas que uno puede cumplir? Porque si yo siento que la capacitación no fue de mi satisfacción, así va a ser mi rendimiento y le voy a decir al encargado de personal, mire, la capacitación no me gustó por esto, esto y esto, siento que no iba acorde a mi área. Entonces yo siento que prácticamente el autodesarrollo y las metas sería la parte más fundamental. Gracias, gracias, Marixa. Le agradezco muy gentil. Y tengo acá en el listado, muy amable por su aporte, Melissa Roque. ¿Con cuál usted, si usted la nombraran gerente de talento humano y tendría que escoger uno de ellos, cuál escogería? Diría, con este me voy para mi empresa. Pues en sí yo tenía una pequeña duda en cuanto a esto. Con el eje de modelo DM, quiere decir que se tienen que aplicar cada uno de los ejes para las evaluaciones o se pueden aplicar por separado. Qué interesante, mire, pregunta interesante. Los de la Boston University dice que se puede aplicar el modelo de acuerdo primero a las áreas, ¿verdad? La dividen por áreas. Segundo, debe de estar establecido de acuerdo al perfil del puesto, ¿verdad? Y tercero, de acuerdo al principio que rige la empresa. No en esa categoría de jerárquica, pero debe de aplicarse de acuerdo a eso. Por ejemplo, un 360 probablemente pueda ser aplicable a ciertas áreas y por eso lo establecen ellos como modelo, para que sea el garante, el de talento humano, quien pueda en determinado momento ser el protagonista de establecer un modelo híbrido en donde pudiera establecer este propio. ¿Qué significa? Que dependerá en este caso de establecimiento. El problema es que nos enfrentamos a un paradigma, Melissa. Acá en el país nos han vendido que solo se debe aplicar uno y con ese nos quedamos totalmente. El problema es que muchas veces ese método probablemente en algunas áreas puede ser aplicable de mejor manera. No quiero decir que no pueda, pero en algunas otras quizás va a haber fragilidades y no llegue usted a medir lo que usted necesita como empresa, como talento humano. Entonces, contestando su pregunta, es, dependerá de la realidad, de la línea, de la naturaleza del puesto y de la política que maneje. Tengo en mente cuatro empresas. Las empresas que tengo en mente manejan diversos métodos de evaluación. Es porque ellos manejan diferentes tipos de servicios. Y a ellos, en este caso, un servicio no puede ser evaluado un método que evalúan, por ejemplo, en la parte química, en la parte industrial. Ellos tienen alrededor de 12 áreas. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de ellos, así han escogido la forma en que evalúan. Puede existir, en este caso, un método para todo, pero eso es un paradigma que de repente existe en los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Es más fácil, es más práctico, es menos trabajoso. Imagínese, usted le dice, apliquen en este caso los cinco métodos, usted dice, me muero. Es por eso que necesitamos gente especializada en el área de talento humano, que pueda en este caso desarrollar una particularidad y profesionalizarse como lo estamos haciendo en este momento, como un pequeño software en donde estuvieran presentes cada uno de ellos y cada una de las partes pudiera ingresar, ¿verdad? Y pudiéramos tener respuesta, que es la propuesta que nosotros estamos haciendo aquí en el país. En otras partes, como por ejemplo México, en Querétaro, que yo lo visito muy seguido, esto no es un problema.
Ahí están las ensambladoras, en este caso de la Volkswagen, están las ensambladoras de varios. Entonces, aplican diferentes formas de evaluar. Por ejemplo, porque ellos tienen ahí el método ISO, en algunos ocupan el FQM. Entonces, son diferentes formas que ellos evalúan al empleado. Entonces, contestando, dependerá, en este caso, de la contingencia, de la exigencia o del perfil que se le quiera dar a la empresa. Comprendo. Entonces, en ese caso, sí se podría aplicar diferentes, pues, métodos a la misma empresa de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente por el puesto, ¿verdad? Carter en el año 2008 dijo que cuando nos casamos con un solo método, estamos en este caso denigrando a trabajadores que probablemente quedarán en el anonimato frente a algunas respuestas que no recogen un método específico. 2008, imagínense. Y en este caso, Stewart diría, si pudieran en este caso estar acá, diría, el paradigma latinoamericano es only one. Es un paradigma, ¿verdad? Alguien puede decirle, no, es que es demasiado trabajo, no tenemos capacidad. Hoy cuando alguien dice, porque solo son tres los de talento humano, y tienen una cantidad enorme, ¿verdad? Entonces hay un montón de casos, y por eso a veces los permisos es un problema grande. Entonces, los paradigmas tienen que ver muchos con el método de evaluación, Melissa, y también la capacidad instalada. Porque si solo tienen 3, 4 personas para un grupo de 500 o 800 personas, probablemente sea más lógico aplicar solamente uno, pero no vamos a ver resultados. ¿Mande? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, porque si son menos personal, sería más complicado poder adquirir toda esa información en un poco tiempo, ¿verdad? Sí, pero por eso la inteligencia artificial, por eso el plan de desarrollo de software en donde la digitalización de las empresas debe estar ahora presente. Por ejemplo, todo proceso debería estar registrado ahora a través de un software. Usted hace un MEM y ese debería estar compartido con todos para que en este caso sepan que hay un número establecido. Ustedes saben que hay un número establecido para el memo, están guardados en la nube. Si sufren cualquier, la digitalización es parte de ese proceso. De acuerdo. Y con la pregunta que me hizo, pues la verdad que yo, bueno, depende, bueno, en sí, los perfiles que nosotros vemos en la empresa en la que estoy, pues creo que sería el más conveniente de comportamientos y habilidades, porque pues es muy necesario el tipo de comportamiento que tiene en este caso el empleado para realizar sus labores, porque ¿de qué me sirve que tenga a un empleado muy habilidoso, pero en su comportamiento pues no sea el más adecuado? Entonces, yo creería que el comportamiento y habilidades son como que en este caso con nosotros es muy importante, porque tienen que ver con mucho trato de clientes, ¿verdad? Entonces, el comportamiento en este caso sí sería muy importante. Eso es lo que busca el modelo, que usted pueda dar una respuesta categórica de acuerdo a la realidad. Amigos y amigas, qué gusto el poder saludarles. Mañana les tengo una sorpresita, ¿verdad? Tengo una sorpresita ahí guardada. Les espero a las 7, por favor, ¿verdad? Así que un honor, un placer. Y les veo mañana a las 7 en punto, o si no antes, y podemos platicar en este caso de algunas cosas muy particulares. Feliz noche, buen provecho. Feliz noche, licenciado, bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente, feliz noche.